A nombre del equipo de recorridos virtuales del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, les saludamos con mucho gusto. Estamos por iniciar un paseo virtual dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, donde también se ubica este museo. Para quienes conformamos este equipo, es un gran gusto darles la bienvenida. ¿Nos acompañan? Les invitamos a conocer el patrimonio cultural y artístico del Palacio Legislativo. En el frontispicio o fachada del Palacio Legislativo, nos recibe la obra El pluralismo político, mural de José Chávez Morado, realizado de 1980 a 1981. A José Chávez Morado le fue concedido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974 por su trayectoria artística. Al ingresar al recinto legislativo encontramos el mural Las Constituciones de México de Adolfo Mejiac. Concebido en 350 metros cuadrados de bajo relieve, grabado en madera de caoba entintada, observamos la segunda versión realizada en 1992, ya que la primera se perdió por completo en el incendio que tuvo lugar el 5 de mayo de 1989 en el Palacio Legislativo. Posteriormente avanzamos por la Plaza Legislativa, donde encontramos el mural en alto relieve, Plaza de los Constituyentes de 1917, de Ricardo Ponzanelli, elaborado en 2016, bajo la técnica de bronce a la cera perdida. Un procedimiento escultórico que permite obtener figuras de metal por medio de un molde que se elabora a partir de un prototipo, tradicionalmente modelado en cera de abeja. Es importante mencionar que este es el único mural en donde se aprecian los rostros de los 218 diputados que estuvieron presentes en el Congreso Constituyente de 1916-1917 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. A un costado de la Plaza Legislativa se encuentra el mural Sintonía Ecotrópica de Julio Carrasco Bretón, creado en 1997. En él se hace énfasis en la relación del hombre con la naturaleza, la degradación de esta última y en la posibilidad de lograr un equilibrio ecológico y la necesidad de proteger el medio ambiente. Ahora pasamos al vestíbulo del edificio E, donde se encuentra nuestro quinto mural titulado La historia del pueblo mexicano a través de su vida constitucional, de Guillermo Ceniceros. Fue elaborado en tres etapas, entre los años 2010 a 2012. Ilustra acontecimientos históricos importantes y recupera los retratos de los personajes que intervinieron en ellos. Fue inaugurado el 3 de mayo de 2012. Concluimos esta breve presentación del recinto legislativo. Se queda con ustedes nuestro guía del día de hoy, quien les narrará con más profundidad una de estas maravillosas obras artísticas. ¡Comenzamos! Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.